la llegada del mes cívico se pone al descubierto. Alumnos del Colegio Liceo Cristiano de Cara Sucia se preparan para el 15 de septiembre. Un aproximado de 40 estudiantes integran la banda de paz. Este año 2016, pues los jóvenes están con entusiasmo de poder participar y demostrar estos valores cívicos, para que los jóvenes pues necesitan para formarse integralmente. Entonces, sinceramente, como institución, pues estamos avanzando en los ensayos, gracias al coordinador de la banda, a los jóvenes que nos han apoyado con salir, y esperamos entonces que todo sea para el bien del colegio. Lamentablemente, pues por situaciones de economía, pues no pudimos salir, porque en verdad participar en un desfile pues necesita inversión, ¿verdad? Pero hoy gestionamos a través del consejo directivo del colegio, gestionamos el apoyo y gracias a Dios este año, pues primero Dios, salimos, ¿verdad? Este colegio nuevamente se integra a los desfiles que cada año se realizan por las principales calles de Cara Sucia. Eso motiva a los estudiantes para dar toda su dedicación en sus presentaciones. Me siento muy contento y motivado, ya que durante todos estos años que yo he estudiado en este colegio, pues lamentablemente no he podido salir en la banda. Entonces, ya hoy que es mi último año que estoy estudiando, pues me motivé bastante, ya que el año pasado pues no hubo banda. Entonces, este año dije yo, va a ser mi oportunidad para poder salir. Prácticamente estamos ensayando duro, nos estamos esforzando por dar lo mejor de nosotros para que podamos dar un buen espectáculo y no podamos dar un show, sino que un espectáculo al público. La disciplina es muy importante en los ensayos. Los jóvenes cuentan con un instructor quien les enseña desde las melodías hasta la coreografía. Están bien motivados y la verdad eso me alegra, porque pues sí, del alumno depende que la banda salga bien. Cada año las instituciones se preparan para conmemorar el mes cívico. Este colegio privado espera poder dar todo su esfuerzo y dedicación para ver los frutos el 15 de septiembre. Para Cara Sucia Noticias, Luis Palacios.